Y bienvenido, bienvenida una vez más. Este es su programa Líderes del Futuro. Mi nombre es Rafael Vázquez y el día de hoy vamos a hacer algo breve, pero importante para ustedes. Estamos escuchando una y otra vez que hay muchas estafaduras durante estos días festivos y por esa razón queríamos crear este video y audio para que la comunidad no siga cayendo víctimas. Ha habido muchas gentes a nuestro alrededor que han caído víctimas. Y lo que pasa muchas veces es que como migrantes, muchos y muchas de nosotros y nosotras, tenemos estos teléfonos inteligentes, pero no necesariamente sabemos cómo usarlos, aparte de contestar y hacer llamadas. Entonces, mi página web es lideresdelfuturo.org y pongo información casi diariamente en TikTok, líderes-del-futuro con doble O. También los pongo en Instagram con ese mismo nombre. Entonces se le invita a que se conecte. Esos videos de TikTok usualmente son acerca de salud mental. Entonces, especialmente durante estos días festivos, es importante de que nos mantengamos en una forma de bajar la ansiedad y enfocarnos en sanar. Continuamos. Entonces, la estafadura en la cual estamos escuchando todo el tiempo, y voy a mencionar dos el día de hoy. Una es que la gente está recibiendo estas llamadas donde alguien les llama y rápidamente les empieza a confundir. Les dicen que no han pagado su luz o su teléfono o algún otro, recibo que supuestamente recibieron y que no lo pagaron. Y por esa razón les dicen que si no pagan inmediatamente por tarjeta de débito o tarjeta de crédito durante esta llamada, les cortarán la luz, el teléfono u otro servicio. Puede ser el cable, la internet, lo que sea. A veces les dicen que no han hecho su pago de su carro. Y cómo funciona esta cosa es ellas empiezan a tener una conversación rápida y les dicen cosas como: ¿sabe qué, señora? Le estamos llamando porque no hemos recibido el pago y ya se le está haciendo tarde y lo que no queremos es que vaya a haber consecuencias, y nosotros mismos, nosotras mismas, le proveemos información. Pero estamos hablando del pago del carro, pero yo me acuerdo que lo pagué, y ahora ya saben mucho más, y dicen, well, ¿cuánto pagó? Porque aquí dice que no ha pagado, y uno dice, oh, pues eran, vamos a decir, $400. Dicen, sí, señora, aquí dice que todavía usted nos debe 350, o lo que sea. Ya que nos tienen así, el siguiente paso que estas personas hacen es que nos convencen que si fue el carro, que alguien, la grúa va a venir y se lo va a llevar, que si es el teléfono, que si es esto o lo otro, y nos ponemos en cierta ansiedad, que lo que inmediatamente hacemos es sacamos esa tarjeta de débito o esa tarjeta de crédito, y les dicen, oh, necesitamos todos estos números, necesitamos su dirección, necesitamos su número de teléfono, necesitamos esto y lo otro. Y si es la tarjeta de débito, con la información que les damos muchas veces, ellas pueden entrar a nuestras cuentas bancarias y de ahí pueden sacar todo el dinero. Hay algunas compañías o algunos bancos que ponen límite y dicen, si usted básicamente le proveó a una persona, un estafador, estafadora, toda esta información, no vamos a reemplazar esos fondos. Y si ahí tenía usted todo su dinero, ya lo perdió. Por eso también, cuando tengan un momento, pueden checar en YouTube, en mi canal de YouTube, pueden checar la información acerca de finanzas que tengo ahí, donde se les dice que nunca deben de mantener mucho dinero en la cuenta de cheques y en la cuenta de ahorros, y que lo deben de mantener en la cuenta de money market, que le llamamos ahí. Entonces, chequen eso en mi canal de YouTube. Pueden ir a mi canal de YouTube directamente de mi página web. Entonces, mucha gente ha caído víctima durante estos días especialmente. ¿Pero qué es lo que debemos de hacer? Lo que debemos de hacer, si ya estamos preparados, preparadas, una, debemos de decirle a nuestra pareja, debemos de decirle a nuestros hijos, hijas, debemos de decirle a familiares, vecinos, gente de trabajo, a todos y todas, de que no caigan víctima. Porque si ya sabemos qué es lo que podría suceder, entonces cuando nos llaman, les decimos, ¿sabes qué? Estoy un poquito ocupado ahorita, estoy en el trabajo y no puedo hablar, pero si me das el número de teléfono, yo te llamo como en 20 minutos durante mi hora de almuerzo o mi break, lo que le quieran decir.
pida un número de teléfono. Y muchos de ellos, ellas, lo que hacen es, el momento que usted les pide un número de teléfono, le cuelgan. Porque saben que no vale la pena esta conversación. No le van a sacar el dinero. Entonces, eso es usualmente. Y si le dan un número de teléfono, usted le dice, ok, te llamo en media hora, te llamo en una hora. Ok. Lo más importante aquí es que usted no les dé nada de información. Dos, usted debe de ahí bloquear ese número, aunque tal vez le van a tratar de llamar de otro número después. Tres, de ahí usted debe de llamar a la compañía de teléfonos o a la compañía de donde sea, lo que sea que le están diciendo que le están llamando, y usted les llama para verificar que todo está bien. Y para eso, una vez más, aunque le hayan dado el número, no usa ese número, pero usted agarra uno de sus recibos anteriores y le chequea cuál es la compañía de teléfono, ok, tengo que llamarles y verificar que ellos no me llamaron. Si me dijeron que no he pagado la luz, una vez más, llamo a la compañía de luz y les verifico cuál es la situación. Y de esa manera ellos a veces dicen, oh, díganos qué número le llamó. Y ellos se encargan también de hacer un reporte. Entonces, es súper importante de que usted haga esto, porque muchas veces estamos proveyendo información que nos está causando problemas. Una persona que yo conozco no nada más les proveyó su nombre legal, su número de teléfono legal, su dirección, su licencia de manejar y hasta su seguro social. Ahora, no es nada más de que le van a robar su dinero del banco, pero muchas veces con toda esa información ya pueden sacar tarjetas de crédito a su nombre y pueden crear muchos problemas. Entonces, esa persona, me acuerdo correctamente, nos comunicamos y como resultado de eso, lo que terminamos haciendo es él terminó llamando a las compañías de crédito, son tres de ellas, se hizo un reporte a la policía, se hizo todo, llamó a su banco porque hasta le había proveído la información del banco, la cuenta bancaria y hasta contraseñas y todo lo demás. So, tuvimos que poner un alto a todo y tomó tiempo. Entonces, sea muy cuidadoso, cuidadosa. Y la siguiente que quiero hablar brevemente es esto. Entonces, muchas personas están recibiendo un mensaje de texto. El número usted no lo va a reconocer muchas veces y va a decir, por ejemplo, you know, gracias por pagar a tiempo su cuenta de AT&T o de cable o de lo que sea. Y de ahí dice, queremos darle un regalito por pagar a tiempo y aquí presiónele en esta liga. A veces viene uno que dice, la compañía de UPS o UPS le no pudo dejarle el paquete que le iban a dejar en casa porque no le encontramos, presione aquí para que pueda hacer una cita para que podamos regresar y darle su paquete. Y muchas otras compañías va a decir eso. Si usted sabe que no ordenó nada, por ejemplo, entonces puede ignorarlo. La otra cosa, si dice, por ejemplo, que le quieren dar un regalito por pagar su cuenta a tiempo, una vez más, si no reconoce sus números, lo único que tiene que hacer es borrar ese mensaje, bloquear ese número si es necesario, pero no presione en la liga. Porque el problema es, si presionó en la liga, se ha instalado un virus en su celular y ese virus muchas veces, cada vez que usted va, por ejemplo, y pone, vamos a decir, bancodeamerica.com, vamos a decir, y de ahí mete su número de cuenta y su contraseña, ellas están obteniendo toda esta información allá, las personas que van a estafar. Y al rato, ellas pueden entrar y pueden mandar dinero a sus bancos o todo ese tipo de problema. Entonces, es un problema muy grande. Si usted está entrando a su correo electrónico, ellas pueden ver un nombre de cuenta y contraseña. Y a veces lo que hacen es mandan mensajes a todos sus contactos diciendo, ¿sabes qué? Perdí mi celular, no tengo acceso a mi celular. ¿Me puedes mandar este dinero por Western Union a este lugar? Y si la persona piensa que usted no tiene su teléfono, esa persona va a ser víctima y va a mandar 100, 200, 300, lo que supuestamente usted está necesitando. Entonces, eso es importante. Y una vez más, muchas personas caen víctimas. Ahora,
¿Cómo se compone eso? Desafortunadamente va a tener que borrar todo el celular y reinstalarlo básicamente como cuando lo compró. Y mucha gente dice, pero ¿puedo bajar todas mis fotos? ¿Puedo bajar mis videos? ¿Puedo bajar todo eso para arreglar las cosas? No soy un experto en computación, pero yo diría no vale la pena arriesgarlo. Entonces, por eso es mejor que no presionen en esas ligas cuando les lleguen. Y a todos y todas nos están llegando todo el tiempo. Hay una persona que me dijo recientemente que a esta persona le están llegando 6 a 7 por día. Entonces, una vez más, y si ya presionó ahí, ellos, ellas están copiando esta información. La otra cosa que sucede de vez en cuando es que estas personas, después de un mes de estar viendo toda su información, ahora ya tienen acceso a su correo electrónico y a los contactos en el correo electrónico y le mandan un mensaje que a veces tiene otro virus adicional para instalarse en su computadora y le dicen en el mensaje, si no paga usted $1,000 o $2,000, vamos a mandar un mensaje a todos sus contactos y decirles que usted estaba viendo pornografía. Y sea que es verdad o no sea verdad, estas personas están tratando de estafarlo. Es mejor evitar todo eso. Entonces, si usted ya cayó víctima y presionó en esa liga, por favor, reinstale todo su teléfono como si fuera nuevo, aunque haya perdido esos videos, esas fotos, lo que sea, porque una vez más, estas personas van a continuar extrayendo información de usted. Entonces, es importante, se le invita a que hagamos conciencia, a que eduquemos a otras personas, no nos mantengamos la información nada más a nosotros, nosotras mismas. Entonces, cuídese y aprenda más de cómo usar los teléfonos apropiadamente. Hay videos en YouTube que usted puede usar para aprender cómo usarlos. A veces en lugares como colegios comunitarios o escuelas de adultos, adultas. A veces en las escuelas de sus hijos, sus hijas, hay formas de que les pueden educar cómo usar estos teléfonos. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán. Este es su programa Líderes del Futuro. Usualmente estamos los jueves en kbf.org o si vive en el norte de California, en el 89.1 FM de su radio, los jueves de 5 a 7 de la noche y regresaremos en enero. Entonces puede ir a mi página web, líderesdelfuturo.org, y de ahí puede ir a mi canal de YouTube para aprender acerca de finanzas y muchas otras cosas más, incluyendo cómo invertir en la bolsa de valores, aunque no tenga papeles. Y una vez más, si quieres seguirme en Instagram o en TikTok para recibir esos videos casi, si no diario, cada otro día acerca de salud mental, puede ir a líderes-del-futuro con doble O. Y con eso se le agradece por estar aquí conmigo. Y una vez más, comparta la información con otras personas, porque todos y todas podemos apoyar. Cuídense.